Aunque tenemos evidentemente, cronológicamente, una diferencia, tu cutis lozano, ya quisiera yo no tener las ojeritas que tengo, pero eso son experiencias, ¿eh? Son años, independientemente que puedan ser herencias. Pero tú viviste lo mismo que yo. Yo también fui presidente del Colegio de Contadores Públicos y tú también, no hace mucho tiempo que dejaste esa responsabilidad. ¿Cuántos empresarios asistían a los cursos que dábamos, que damos? Y me atrevo a decir, y ojalá me equivoque, que vamos a dar. No asiste el empresariado y es el que tiene el dinero en la bolsa Para que va hacerlo. a tener que pagar, dije en la bolsa coloquialmente, realmente es en el banco. Y no se interesa en ello. ¿Y por qué dije tú y yo y eximí a Marco? Y además porque dijiste algo y eso me motivó a meter mi cuchara en esta parte de la plática, de que nosotros los contadores tenemos un señalamiento y perdón, pido perdón, porque generalizar es el primer pecado que existe. Y quiero pedir perdón. Pero yo tengo un origen yucateco. Hoy soy un quintanarroense, cancunense, de origen yucateco. Empecé a practicar mi profesión a los 21 años. Tengo 75. Tengo más de 50 de práctica profesional. Y no me olvido de mis primeras enseñanzas, de mis clientes. Yo aprendí mucho con mis clientes. Pero casi, casi te decían de entrada, el mejor contador es el que hace que no pagues impuestos. Dios mío, como decimos allá en el pueblo, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? Primera limitante que te están poniendo, y como se trata de que tengas la papa, sobre todo joven y que quieres, ¿cómo rebates esa situación? Bueno, cada quien con sus armas, con sus elementos, empujamos, hicimos para sentirnos bien. No dudo que muchos se hayan involucrado en muchas situaciones y se hayan dejado dominar por el cliente. Está como que un paciente vaya con el doctor y le diga, oye, el mejor doctor es el que me dice que tengo plena salud y no me va a impedir seguir fumando y seguir tomando. ¿Cómo es posible? Y es tan profesional un médico como un contador público, como un abogado o como un ingeniero. Claro. Ahora entiendo que las carreras se han acortado un tanto por las cuestiones de las enseñanzas que son mucho más ágiles, pero yo estudié una carrera de 5 años e hice mi servicio social y me encantó hacerlo enseñando. 2 años di cátedra en la universidad, en la Facultad de Comercio. Nunca voy a olvidar y siempre, cada vez que haya oportunidad como esta, lo digo, esa palabrita de que cuida los centavos porque los pesos para que los pesos se cuiden solos. Qué error tan grande. Quien aplicó eso nada más se fijó en los centavos Sí, y en lo buscaba lo mínimo. más barato. En lugar del notario, con todo el respeto para los escribanos, pero no sean de Mérida, porque el de Mérida cobraba mucho mejor el del pueblito ahí guardado. No voy a mencionar ninguno porque no se trata de ser discriminatorio ni señalador de nada. Y ahí se iban. Un contrato mal hecho. No, 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 ¿cómo que voy a contratar a un abogado para que me haga este contrato que me está sugiriendo, contador? No, 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 no. Mira, hay un amigo de amigo con el cual juega fútbol que está estudiando para abogado. Mira, él me lo hizo. ¿Y sabes cuánto me cobró? Nada, me costó una invitación a la casa. Ese tipo de mentalidades son las que hay que enfrentar. Y nosotros, Claro. como profesionales, cada uno Claro. con sus propias armas, hacer entrar. Porque hay que cuidar al empresariado. Los generadores de empleos y los generadores de impuestos son ellos, hay que cuidarlos. Y es increíble cómo muchas veces caen en esa situación.